oficina de Francisco J. Mújica y José Manuel de Herrera en el centro de la ciudad de Apaxingán, a través de www.contacttv.com.mx, para que usted tenga un resumen de la información que ocurre en el Valle de Tierra Caliente, Michoacana. Déjeme decirle que tenemos el teléfono en el estudio 453-53-746-50 para que usted nos haga su reporte, nos haga sus llamadas y bueno, estamos para servirle. También tenemos un celular para que nos haga llegar sus WhatsApp. El celular es el 453-118-5946. Con gusto le atenderemos, mándenos su material, su video, su foto y lo vamos a atender con mucho gusto. Bien, el resumen de este viernes 6 de abril de 2018, pues es breve. Antes déjeme decirle que ya tenemos una temperatura de 40 grados centígrados en Apaxingán. Se acabaron los momentos, los buenos momentos allá de finales de noviembre, diciembre y enero. Ya tenemos un calorón, como usted sabe, que se da por estos lugares. Bien, en nuestro breve resumen le diríamos que las autoridades municipales encabezadas por la encargada del despacho de la presidencia municipal, Giselle Liera Servín, presentaron este viernes la convocatoria para elegir hijo predilecto y ciudadano distinguido de Apaxingán, así como el programa alusivo al 135 aniversario de la elevación de Villa a Ciudad de Apaxingán. Martín Cisneros, director de ferias y exposiciones, dio a conocer que el día 16 por la mañana se fija el bando solemne con el programa de actividades. Totalmente invitados, 8:30 de la mañana en los pasillos, un espacio donde siempre se pega el bando, estaremos compañeros funcionarios, autoridades civiles, educativas y militares, pegamos bando y se cierran las fiestas el 22 de abril, del 16 al 22. Los días más fuertes de conmemoración, señorita Lidia, serían 20, 21 y 22. El día del aniversario es el día sábado 21 de abril, es cuando efectivamente es el día más grande, tendremos actividades. Ya teníamos un sucio de lo que les queríamos presentar del bando, pero unos ajustes de último momento que tuvimos que hacer, vamos a tener que elaborar otro bando que se los presentaremos muy a tiempo. Y si no hay reunión extraordinaria, su servidor se encargará de los medios a través de mi compañera Nancy de Comunicación Social. Gracias, Nancy, por estar siempre al pendiente. Les hará llegar de inmediato una copia de lo que va a ser el bando. Pero es del 16 al 22, el día conmemorativo es el día 21. Cerramos el 22. Gracias, señor director. Por su parte, el regidor Mari Villa Briones describió criterios para elegir a los galardonados. Nos estamos analizando lo de los años de residencia de una persona. Habla de 5 y decíamos que si era necesario 10 o 15. Dijimos, no, está bien con 5. Lo que sí nos tenemos que apegar es ver realmente lo que mencionaba Jesús Bedoy ahorita, ver que sea alguien que haya hecho algo por nuestro municipio, que sea trascendente en lo cultural, en lo social, en lo educativo, cualquier actividad que sea relevante, tenemos que tenerlas en cuenta, independientemente de dónde venga la propuesta. Tenga la seguridad que así lo hemos venido manejando en esta administración, los años anteriores, y este año no va a ser la excepción. Al final, la representante de la autoridad municipal, Giselle Liera Servín, pronunció un mensaje, vamos a escucharlo. Medios de protección que nos acompañan esta mañana, a los funcionarios y a la ciudadanía que está aquí presente. Tenemos más o menos alrededor de un mes trabajando en el proyecto de la elevación Villa Ciudad. Es un evento que año con año tratamos de dar calidad en los eventos y de incluir en estos eventos desde eventos deportivos, culturales y artísticos. En esta ocasión tenemos algunas propuestas nosotros, pero decidimos que sea la ciudadanía quien nos traiga, porque el ciudadano es el que puede, no queremos ser nosotros y decir vamos a poner a alguien, sino que el ciudadano venga y nos traiga sus propuestas. Debido a los tiempos que se avecinaron, las vacaciones, la Semana Santa y el veto electoral, tenemos nada más una semana para elegir, así que yo les pido a los medios de comunicación y a los ciudadanos que tenemos una semana aproximada para recibir los expedientes y valorarlos. Y en una sesión de cabildo, que sería la siguiente semana, elegiríamos a estas tres personas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta.
Bien, déjeme decirle que esta tarde, a eso de las 3 de la tarde, ocurrió un incidente mayor, un incidente en el que se refleja la ausencia de las autoridades, un incidente en el que se refleja que no tenemos conciencia ciudadana para hacer bien las cosas. Comenzaré por decirle que hubo un cortejo fúnebre muy sui generis. ¿Qué pasó? No sé quién haya fallecido, la realidad, pero tal parece que era un concesionario del transporte público apaxinguense, o algún familiar, o algún chofer de algún camión, de algún microbús. El asunto es que tomaron las calles de la ciudad para hacer un duelo bastante, bastante particular, pero peligroso. Imagine usted que una carroza se desplaza a por lo menos 60 kilómetros por hora sobre las avenidas principales, y tras de ella 20 microbuses a toda velocidad, sin respetar semáforos, sin respetar ninguna regla de vialidad, sin respetar absolutamente al peatón, sin respetar a los automovilistas. Imagínese la tragedia de qué magnitud puede llegar a ser. Entendemos el dolor de los familiares, de los amigos, de los compañeros de quien había fallecido, lo entendemos perfectamente, pero eso no quiere decir que se tengan que transgredir las leyes de tránsito porque tienen un dolor. A toda velocidad y con los claxones abiertos, así se desplazaron por la ruta desde Avenida Constitución, Donato Bravo Izquierdo, Cornelio Ortiz de Zárate, Cayetano Andrade, otra vez Avenida Constitución, solo que en la parte sur, hasta el Monumento a Lázaro Cárdenas y de ahí el Panteón. Repetimos, entendemos el dolor de los familiares, entendemos el dolor de los amigos, entendemos el dolor de todos. Duele cuando una familiar parte, bajo la circunstancia que sea. Pero una cosa es que nos duela una partida de ese tipo, y otra cosa es que tengamos que llamar la atención de la gente poniendo en riesgo nuestra integridad física, poniendo en riesgo la integridad de los peatones y poniendo en riesgo la integridad de los automovilistas. A mí me tocó vivirlo allí en el semáforo que se encuentra en la esquina de Cornelio Ortiz de Zárate y Avenida Morelos Oriente, precisamente frente a la Escuela Morelos. Estábamos esperando, el semáforo estaba en rojo y estábamos esperando el verde para continuar nuestra circulación, cuando escuchamos la estridencia de los claxones. Por mi lado derecho pasó la carroza a toda velocidad y varios microbuses a toda velocidad. No respetaron el semáforo en alto, no lo respetaron, se fueron de frente, pero al mismo tiempo por el lado izquierdo nos rebasaban otros vehículos, porque el asunto era llamar la atención, violando las reglas de tránsito, causando estridencia y sobre todo pasándose los semáforos. Los vehículos que tenían derecho de vía, porque tenían el color verde del semáforo autorizándoselos, tuvieron que frenar para que estos señores cafres pudieran pasar y demostraran todo el dolor que sentían por la partida de una persona que iba encabezando este cortejo muy sui generis. No se vale, pero lo peor de todo, lo que menos se vale, es que por ningún lado esté la autoridad cuando realmente se necesita. Buenas noches.